primero, que ya probó en una. Uno se pone bajo la barrera por si saltan los demás. Viene Joe Benavides, Joe Benavides. Había tapado absolutamente todo, de no manera un muro. Parecía un arquero invencible esta noche de sábado, pero Benavides en el 93, 1-1 el juego. Responsabilidad para Joe Benavides, que se coloca en diagonal. Ahí lo va a esperar el portero Pérez. ¡Gol! Zúñiga, que ha sido extraordinario. Vital, gran trabajo de Zúñiga. Tiro libre, Benavides. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la España! Sigue con vida. Golazo de Joe Benavides, 85 minutos, drama, Orlando Jimmy. Bueno, le queda 5 minutos más el tiempo de reposición. Vamos a ver si le da la ventaja a la máquina. 33 minutos, lanzamiento penal, se impulsa Joe Benavides, le va a pegar fuerte, gol. ¡Gol! ¡Gol! Martón 0. Le pegó fuerte la pelota. Joe Benavides sabe que Donovan Torres es un excelente atajador de penales. No se quiso. Está dentro del área. Joe Benavides. Perfilado. Con la mirada clara. Joe apunta. Gol. Del punto penal, engaña al guardameta, bien ejecutado, 1-0, lo gana la máquina. Sí, tienes razón, Ángel, bien ejecutado por el capitán de Real España, que llega a 4 goles en el torneo, con ese penal con mucha claridad, potencia al centro de la meta, se vence a su mano derecha. De preguntar, ¿en qué cabeza cabe esto que redondo que tengo acá? Vamos al tiro libre, la va a mandar aquí Joe Benavides, prota que viene. For stoppage time, Benavides. Excellent delivery, McFarland, and it's in. Pues, el España va por el gol del empate. Se mueve Cayorda, se mueve Leverón, se mueve Claro. Vamos a ver a Joe Benavides. Pelota que viene. ¡Gol! La pierna derecha. Otro cabezazo más. Ahora sí, Claros. Apertura con Joe Benavides. Buena pelota de Joe Benavides. El chino Iván López. El chino López. El chino López. ¡Gol! El pase. Miren, primero de Claros a Benavides. El pase de primera de Benavides es perfecto para López, que logra llegar con claridad para tocar de zurda y vencer a Sergio Valadares, que salía para intentar achicar, para intentar controlar el centro de Benavides, pero no pudo hacer nada ante la buena definición de López. Así que Real España en 5 minutos anota ya el primero en Choluteca. Fíjate que el chino es... Es un lateral favorable a Real España. Leverón con Benavides y Joe. Cuando entra en contacto con la pelota cambia el rumbo de la escena. Va jugándola para Odis, que la baja de... Crisanto, equivocando el camino. Alams ganando. Pisa balón, buena para Joe Benavides. Y Benavides para vuelto. Y de vuelto a la corrida, falta de Henry. Ha sacado Leverón. Henry Figueroa ganando. Darrickson vuelto, no hay infracción de vuelto. Aguanta y mete Joe Benavides. Linda pelota para que vaya el zurdo Martínez, cambiándola por completo para Darrickson vuelto, que puede tocarla porque le va pidiendo pelota. Joe Benavides viene vuelto, tiene Joe Benavides que puede meter, mete centro. Benavides, linda bola, te queda para vuelto. Y ahora en rebote, zurdo acomoda, vuelto.
Viene contraataque, agárrense que aquí está jugando pelota Joe Benavides, conduciendo con parte interna, mete el empeine, qué buena bola Joe, el cambio al otro lado de Mario. Se desmarcan los elementos de ataque para que llegue la pelota, atención con esta, viene la máquina, viene el disparo. El doctor Lázaro, aquí sale el España tocando, señores, este es Johnny Leverón jugando de lateral izquierdo nuevamente. Joe Benavides, pelotazo, buscaba a Mario Martínez, primero Sonny Fernando Mejía, nuevamente para Benavides, que ha aparecido bastante en estos primeros minutos, la tiene Benavides. Por la derecha aparece Borja, buen balón para Borjas, llega Borjas al área, no domina Camello, toca por la izquierda con Joe Benavides, va contra la marca de Marco Godoy, tiene dos contra uno, pero hace bien ahí Joe Benavides, va a mandar el pelotazo al área, primero bien, llega ahí Sonny Fernández, la bola. Ciclón, que es un verdadero ciclón esta noche. 4 a 0 gana el Motagua, aquí la UPL gana 1 a 0 a la España, le va a pegar Benavides al arco, Joe, la pelota en el palo, todavía la tiene, envuelto el remate. Honduras del Progreso está perdiendo en casa 3-2 contra Maratón, Motagua está ganando claramente 5-1 a Real de Minas en Tegucigalpa y sigue el empate 0-0. Sigue García, intenta el España, la Peña López, se arma ahí el trabón en el área, le pega ahora Benavides desde afuera del área, sigue López. La...